Si tú lo lees, el tratamiento es muy literario, utilizan muchos recursos, es decir, aquí no se vale el lead. Tú puedes empezar por el principio y terminar por el final o por el centro, por donde tú prefieras. La crónica es muy libre, pero tú te basas en datos, en hechos que sucedieron, hechos comprobados. Por ejemplo, miren, esta se llama Andanzas Criminales Ignoradas. Dos filas de unos 15 agentes uniformados y cabizbajos fueron dispuestos una frente a la otra, dejando en el medio una especie de túnel humano por el que habría de pasar el cortejo fúnebre. Aquí hay literatura donde vaya. Ya eran las 11 menos 10 y el cielo estaba despejado, por lo que el sol tostaba a sus anchas todo cuanto quería. Es decir, él está describiendo la escena, pero él no tenía necesidad de decir que el sol estaba quemando a la gente. Recursos literarios. La presencia de los primeros autos negros al final de la vereda del lago, seguidos de una caravana multicolor y varias docenas de motocicletas, ahogó el tejido y comentario de los transeúntes, vecinos y curiosos. La carroza que transportaba el ataúd llegó puntual. Fíjate que nosotros no sabemos ni... medio estamos entendiendo que parece un entierro, pero no nos han dicho ni de quién es, ni quiénes son los implicados, nada. O tesis. Y esa tesis, insisto, no es caprichosa. Hay elementos que le dicen al periodista que esa tesis es correcta. La estructura del reportaje, adivinen. Es lo mismo. Claro, pero aquí como los reportajes son más amplios. El ensayo comunitario es para el fin de una comunidad. El alternativo sería, en este caso, otro medio, por ejemplo, un medio impreso, un graffiti, como dice usted, verbal, icónico también puede ser. Es decir, desde ese punto de vista podría establecerse una diferencia. No sé si alguna otra persona tiene otra opinión. El alternativo puede tener carácter comunitario. ¿Qué lo hace comunitario? Es la vinculación que tenga con su entorno, ¿sí? Porque un medio alternativo puede ser un blog, es una alternativa. Una alternativa distinta para difundir conocimientos culturales. Pero si no está casado con su entorno, no es comunitario. Ahora, podemos definir comunidad y ahí entramos en camisa de once varas. Porque hay comunidades culturales y hay comunidades geográficas. De repente, para la comunidad de hacedores culturales, es para la comunidad cultural. Pero si nos vamos a lo geográfico, es la pertinencia que el medio tenga con la transformación de su entorno. Podemos discutir aquí mucho sobre lo que consideramos o no la comunicación alternativa, pero el hecho es que para saber de algo hay que saber de dónde viene, de dónde se origina. Si tú quieres ser desarrollado, tienes que hacer lo mismo que yo. Eso es exactamente lo que decían los desarrollistas. Ahora, en un momento, India, China y Persia y Egipto eran antiguos, viejos centros de civilización. Sus logros artísticos son más grandes, pero esto no es desarrollo. No podía ser medido en dólares ni en centavos. Siendo que todo el aporte histórico de China, de Egipto, entonces estamos hablando, ¿ustedes han escuchado eso de la doctrina del Big Brother? De Estados Unidos como la gran potencia que, de ejemplo, que sirve de ejemplo, sociedad como cultura libre, nadie te tiene que decir que es desarrollo. Eso tú lo decides. Lo decides de acuerdo a tu manera de ver el mundo. Para los modernistas eso es desarrollo y está muy bien porque esa es su manera de ver el mundo. Pero tú no puedes obligar a una sociedad entera a que piense igual que tú. O sea, cada quien tiene sus modelos de participación. Entonces, la multitud era dueño de su propio destino, así. Por tanto, su pedagogía va consecuente con los medios comunitarios o con lo que se está suscitando en la actualidad. Lo que quería era que nosotros, como nación, especie venezolana, como nación, surgiéramos y nos desarrollamos al ritmo de las potencialidades que tuvieron para ese momento. Porque no son las mismas que tenemos ahorita como las que pudimos haber tenido hace 50 años o las que tendremos en el próximo. Gente, invito al alumno a que se haga preguntas. Hazte preguntas.
¿para qué necesitas tú la matemática? Tú, Luisito, ¿tú crees que las matemáticas te sirven por no solo enseñarle la matemática, sino que el niño diga, ah, mira, pero es que a mí me hacen falta las matemáticas? Y en el momento en que yo reconozco la necesidad de las matemáticas, yo digo, ah, pero es que es importante entonces aprenderlas. Sí, profe, mira, yo quiero aprender. Por favor, facilíteme esa información. Eso no por... No por capricho. ¿Por qué? Porque ella tiene que ver con un contexto político-social que estamos viviendo, en el cual ustedes como profesores pueden venir a esta televisora y ustedes van a tener aquí espacio. El tipo era tan adelantado que no era solo desmitificar la idea de que eran débiles, ¿no? Porque eso era lo que te enseñaban. Tú eres débil, a ti te están enseñando, eres tan ignorante que... Simplemente tú eres pasivo, tú estás ahí y no tienes fuerza de nada. Pues a través de la problematización de la que la persona se pregunte, la persona empieza a decir, ay, cónchale, yo pienso, yo también puedo producir, yo también puedo generar. O sea, que si yo quiero me puedo liberar. Si yo quiero, me puedo liberar. A eso es a lo que él se llama desmitificar la realidad oprimida, tanto física, económicamente, como social. Esa es la verdadera inteligencia. Entonces, ese modelo de Freire apunta hacia eso. Y él cambió en Brasil, porque él es brasileño, cambió incluso las cartillas. Él tuvo un gran impacto ahora, después de muerte. Pero él trabajó en comunidades específicas y cambió hasta la cartilla. No sé si ustedes recuerdan que uno aprendió a leer con el libro Coquito. Y el libro Coquito respondía a todo un esquema mental que no tiene nada que ver con nosotros. Él decía, no más educador del educando, sino educando entre todos. Fíjate, no solo el alumno aprende del profesor. Fíjate, lo que pasa es que Freire trabajaba mucho con educar a personas mayores, a personas adultas, no tanto a niños, sino adultos. Entonces él decía, ajá, pero... Si tú eres una persona ya grande, que ya tienes 30 años y has sobrevivido y has vivido en tu contexto, o sea, tú eres una persona ya hecha. Pero es que tú eres una persona ya. Y eso significa que tú también tienes cosas que enseñarme. Eso, lo que decías, tú conoces tu tierra, tú conoces tu tierra, tú sabes agricultura. Eso es conocimiento también. O sea, yo no tengo que enseñarte nada. Simplemente yo sí te puedo facilitar ciertos conocimientos, ciertas informaciones que te van a ayudar a desmitificar tu realidad, a que ya no te veas porque no solo como agricultor pasivo, sino que te reconozcas como, mira, yo soy agricultor y resulta que yo produzco la comida que tú te comes. O sea, yo no tengo por qué ser ni dócil ante ti, ni aceptar modelos de dominación de ti que vienes de la ciudad, por ejemplo. Tú y yo que estás ahí sentado y yo que estoy aquí tratando de facilitar información. Entonces, hablemos y establezcamos modelos de educación endémicos, propios de nosotros, del momento y de la hora. Eso también decía Freire. Fíjense, todo esto huele, se recuerdan a la multiplicidad, ¿verdad? Cómo apoyaba la multiplicidad, la diversidad, el crear modelos propios de desarrollo. Todo es congruente, todo es coherente. Los alternativos dijeron, no más emisores y receptores, sino emirex. Es decir, emisores y receptores al mismo tiempo. Yo que estoy aquí, soy emisor y receptor al mismo tiempo. Tú que estás ahí sentada, también eres emisora y receptora al mismo tiempo. Así como tú que estás ahí, eres educando, educadora. Tú estás aprendiendo y estás enseñando. Y viceversa, el que está aquí y el que está allá. ¿Alguien tiene algo que decir al respecto a esto? Comunicadores que estaban inconformes con el modelo de comunicación lineal del difusionismo, escucharon a Freire y dijeron, ah, no, pero es que este era el que faltaba. Esto era lo que nos faltaba. O sea, este tipo nos dio lo que necesitábamos nosotros. Modelos de comunicación distintos en el que yo puedo ser tanto emisor como receptor. La capacidad que tiene la sociedad de acceder
a los modelos o a las formas de emisión de información. La capacidad que tiene o que tengo yo de venir aquí a Jaureguina TV y entrar. Mira, yo quiero saber qué ustedes están haciendo. Eso, el acceso que tiene la comunidad, la gente, a los modelos o a los esquemas de difusión de información. Fíjate que en un modelo, en el difusionismo no había acceso. En el difusionismo era yo que sé de industrialización y de desarrollo, emito y tú estás ahí. Es decir, yo no solo tengo la potestad de participar o de tener acceso, sino que es que yo, comunidad, manejo el medio. El director del medio es de la comunidad. Los camarógrafos son de aquí. Los productores son de aquí. Es decir, todo está en manos de gente de la comunidad. Ahora, ¿pero por qué tiene que ser de la comunidad? Ahora explíquenme ustedes por qué tendría que ser de la comunidad. ¿Por qué? Entonces, allí ellos saben las necesidades que están suscitando en esa geográfica. Los sucesos que también me transcurrentemente decía de un edificio, un rascacielos, por Dios, tiene que ser de la misma comunidad y en todo caso, de lo que sucede y pasa en su escuela, en su entorno. O sea, todo debe girar el entorno de la persona. Yo sé cómo se habla, yo sé cuáles son las necesidades y yo sé cuáles son los contenidos que hacen falta. Es precisamente esto. Estos son los principios de la comunicación participativa. Los repito, acceso, capacidad de la comunidad de acercarse al medio, de entrar al medio, de ver qué están produciendo. Participación ya es producir contenidos, que se les dé la posibilidad de generar contenidos, producir programas de televisión, escribir. Y autogestión ya es lo máximo, que es el medio completamente en manos de la comunidad. Gestión de mensajes en cuya producción y transmisión está presente la participación de grupos que de alguna manera u otra están marginados del sistema dominante de información pública. Háblenme de eso. ¿Qué les dice? ¿Qué cree él sobre qué dice el sistema de información pública? ¿Qué tiene que ver eso? A la mayoría. Se los omite, no se los menciona, no se les permite que hablen, ni se les menciona ni se les permite que hablen. Es decir, ellos no existen, ellos son completamente ignorados, ellos no tienen importancia. Pues entonces, según O'Sullivan, la comunicación alternativa es aquella que le da la oportunidad a los sin voz de hablar. Ese es el concepto de comunicación alternativa o el punto principal del concepto de O'Ryan. Hay muchas otras cosas que iremos hablando. Poner la tecnología comunicacional en manos del pueblo y a su servicio, de forma que el mismo pueblo oprimido diga su verdadera voz y se exprese, y creativamente sea emisor y receptor, que sea, para que sea auténticamente dialógica, los dialogantes, emisores y receptores deben vivir la misma realidad popular de los barrios, del campo con sus dificultades y su explotación. La estación gráfica de los periódicos es de su libro Cómo hacer un diario. Entonces, él habla del formato. Hablemos un poco del formato. Ustedes hacen muchas exposiciones en su... Aquí hay un periódico escolar. Ajá, bueno, ahorita hablamos un poco más del periódico escolar. Tú dijiste que ibas a traer un libro, ¿no lo trajiste? No. Qué lástima. Que son enormes. ¿Saben cuáles, no? Las que los muchachos hacen sus exposiciones. Ese es el tamaño global de periódico de producción de papel en todo el mundo. Ese tamaño grande, tamaño papel bond. Eso es lo que determina los formatos de toda cosa que se imprime. El tamaño completo, lástima que no traje uno, yo iba a estar pendiente de eso. Debe ser como de aquí a aquí, ¿verdad, chicos? Bueno. Los formatos de todo medio impreso se determinan por la mitad de cada una de esas láminas de papel bond. Imaginemos que esta es la lámina de papel bond completa grande. Si supongamos que este es el completo, la mitad es el formato estándar. Imaginemos que este es
el papel Von Grande, insisto, es que esto es medio complicado. Y la mitad de este es formato tabloide, que es el... Ustedes verán que todas las revistas son como siempre del mismo tamaño o parecidas. Es por eso, porque son los formatos que utilizan las cortadoras. Es decir, esas cortadoras son las mismas en todo el mundo. O sea, no es que en Venezuela tienen un tamaño y en Estados Unidos otra, y en China en otra, ni en Cuba en otra, no. Son los mismos y, los formatos de toma e impreso, si seguimos dividiendo de mitad en mitad, encontramos que esta es una mitad de otro más. Y así, de papel periódico vacío, sin letras, ellos vienen en pedazos, en montones muy grandes, que luego pican para hacer un tabloide como el 2001. O como el 2000, o como el Universal, o como Panorama, el Nacional. Esos son periódicos formato estándar. A muchos les gustan, a otros no les gustan porque dicen que es muy largo, pero la verdad es que funcionan bastante bien porque la mayoría de los periódicos que yo veo son estándar. Se usa bastante. Eso se refiere al formato. Fíjense, para trabajar en la publicación existen distintos tipos de formatos, pero actualmente se utiliza el estándar. Se puede observar en diarios como el Universal y el tabloide como Últimas Noticias.